Bueno, aquí vamos con este pequeño proyecto. Vamos a darle a este esmeril comercial normal de 110 voltios, medio caballo de fuerza. Vamos a darle por la parte derecha, esta parte que casi no se utiliza, vamos a repotenciarla y vamos a darle una lijadora de banda en este lado. Vamos a quitarle estos accesorios, esta piedra, y vamos a solo dejarlo que trabaje con esto. Aquí le vamos a adaptar una pequeña estructura metálica, unas platinas, unos ángulos que pueden ser así como esto. Este lo adaptamos, tenemos un resorte, unas poleas y quedaría listo, habilitado lo que es la ligadora banda. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero sería quitar estos accesorios, luego cortar lo que es el ángulo de las platinas, asegurarlo a esta parte, y luego la adaptación de lo que son las poleas de aluminio que tenemos presupuestadas. Vamos a hacer es adaptarle estas poleas de aluminio que ya tenía previamente por ahí de otra máquina. Se le hizo en el torno esta adaptación de esta incrustación de estas balineras 6202RS acá. Esto lo vamos a adaptar aquí. Vamos acá y se iría hasta arriba. Vamos a ver. Aquí vamos a hacerle unas nuevas perforaciones, a colocar nuevos tornillos en otros puntos, porque aquí donde estaba la antigua protector del esmeril, estaban los antiguos, no se puede porque ahí pega coincidencialmente el borde de la polea. Entonces vamos a correr los orificios un poco más hacia adentro. Aquí tenemos ya lo que va a ser la base sobre la cual uno va a apoyar la lija, y va a hacer una presión para poder lijar lo que se necesite lijar. Bueno, ya lo hemos asegurado. Hemos asegurado esta platina, que es la parte, el soporte más importante para este caso. Y vamos a colocar este, quedaría algo así. Y este, así, con un tensor aquí internamente que le sube y baje para lo que es la tensión de la banda. Vamos a hacerle el sistema de tensionamiento. Bueno, entonces acá se le ha colocado esta platina para sistema de tensión. Y vamos a poner un tornillo para tensionar. Y ponemos para que tensione con los
este topecito, lo saque y haga tensionamiento de bala. Vamos a ver cómo queda funcionando. Vamos avanzando con esta pieza principal para la realizadora de banda para el meril. Tenemos acá y luego tenemos, esta va a ser la parte frontal, la parte frontal. Y sobre estas piezas se van a colocar los artículos que se vayan a lijar. Digamos que iba a quedar de nivelar así en este sentido, subir y bajar. Vamos a hacerle unas perforaciones acá para tres niveles diferentes. 1, 2 y 3. Vamos a ver. Bueno, aquí ya le hemos colocado lo que es la polea motriz, o sea, la polea conducida. Aquí vemos el tensionador. Al tensionar subimos esta platina y lo mismo aquí tiene un tensionador de soporte para que le dé mayor estabilidad y no vibre tanto. Pero así simplemente con estas dos poleas, este ángulo y este pequeño sistemita, solo con dos poleas, no necesitan ni las tres poleas, podemos hacer una lijadora de banda para el meril. Esta sería la lija. Esta lija es una número 80. Aquí vemos P80, gran 80. Y vemos que tiene una flecha que señala hacia la dirección donde debe rotar esta banda. Quiere decir que esta iría así en este sentido. Aquí le hemos hecho un traslape con pegante. Aquí le vamos a hacer esta pequeña plataforma para posar las cosas, los artículos, el material. Y de poderle, aquí tenemos estos roticos para poderla girar, rotar y dejar de acuerdo a un ángulo que de pronto en madera o algo se necesite. Este iría así. Da un tornillo, un cuarto y listo. Algo sencillo, algo práctico. Vamos a soldar esto aquí y ya lo vemos. Thank you.
tenemos, ya le echamos una pinturita y vamos a proceder a ponerle la así de sencillo. Ella misma se acomoda y vea. Mírala, mírala. Ok. Ahí la tenemos funcionando, pintada. Y ya entonces vamos a ver esto.